Ya sé que fue con la mano. Aquel gol a los ingleses. Se ha visto un montón de veces la imagen en primer plano, mostrándolo a ese paisano, genio, zurdo y morochazo, en el aire abrirse paso para ganarle al arquero. Y así estampar el primero, de un pícaro puñetazo. Para que el mundo lo viera y se armara el alboroto, hizo falta ver la foto, igual que en una cuadrilla. Saltó como una pantera, quedó colgado de un hilo. El arquero echó los kilos, pero no pudo llegar. Y el 10 la mandó a guardar. Más veloz que un refusil. Los ingleses protestaban, rabiosos, exacerbados. Y el morocho iluminado recibía mil abrazos. Hacia el cielo abrió sus brazos. La obra había consumado. Fue con la mano, ya sé. Como tantas otras cosas. Para nada decorosas y por supuesto peores, que han practicado los lores y la reina de Inglaterra. Un país que aún se aferra a costumbres bien ignatas, como el hábito pirata de usurpar ajenas tierras. Pues con la mano empuñaron los piratas sus espadas, propinándoles tocadas a los pueblos que mataron. Con sus tierras se quedaron y a su gente han explotado. Y con la mano han firmado leyes infames, perversas, instaurando por la fuerza colonias en todos lados. Y fue el sur de la Argentina que en 1883 un viejo pirata inglés se apoderó de Malvinas. Y aquellas manos ladinas que nuestra bandera arriaron después se multiplicaron en 1982 y en aquella guerra atroz nuestra sangre se cobró. Tanto daño con la mano engendró ese pueblo hostil. Como activar el misil que dio al general Belgrano. Y fue el nombre de esos hermanos, prisioneros del espanto, que el morocho se hizo canto. Y su mano fue una brisa, soplándole una sonrisa a un pueblo que lloró tanto. Fue con la mano, ya sé. Y que no vales un cuento. ¿Qué me importa el reglamento si el adversario es inglés? Entonces bendito el 10, el Diego, el Pelusa, el Nene, que Dios de dicha lo llene. No necesita el perdón, pues quien le roba un ladrón, 100 años de perdón tiene. Hola, buenos días, ¿cómo le va? Bienvenidos a esta edición de Diario Totora por la pantalla de la televisión local, la primera de la semana. Como todos los días, estamos 7 y media de la mañana y 8 de la noche en vivo aquí con Cristian Fontana en calle Moreno 1046 hasta las 8 y media de la mañana, hora en la que en FM El Cable 89.100 hasta las 10 y media de la mañana las noticias, la buena música, los buenos momentos con Cristian en FM El Cable 89.100. Pero estamos para repasar todo lo que dejó el fin de semana y por supuesto queríamos comenzar la semana con este video que se viralizó en toda la República Argentina, del que hablan todos y que resume un poco el sentimiento que tenemos los argentinos hacia Malvinas, nuestro recuerdo, nuestro homenaje permanente a estos héroes que han dejado la vida allí, pero que personalmente creo que también fueron víctimas de la última dictadura militar que nos llevó a esta guerra absurda en aquel año 1982. Vamos a repasar el estado del tiempo a esta hora. Llovió finalmente, esto obligó a suspender un montón de actividades en la región, pero cambió el clima, se fue ese calor agobiante que tuvimos en los últimos días, en las últimas semanas. La temperatura actual 18 grados, se espera hoy una máxima de 25, para esta noche 15. Para mañana, atención, 26 grados, la posibilidad de algún chaparrón por la tarde, están anunciando, pero fíjate cómo va subiendo la temperatura. Para el miércoles 27 grados de máxima, 13 de mínimo, y para el jueves 26, 16. De modo que todavía el fresco no ha llegado del todo. Repasamos las efemérides, arrancamos por supuesto con ese video maravilloso. Un 3 de abril, un día como hoy de 1982,
Un día había pasado de la Operación Rosario con el desembarco de las tropas de la República Argentina y ya se comenzaba a asegurar posiciones en las Islas Malvinas. Por la tarde flameaba en todos los mástiles de cada punto del archipiélago la bandera argentina. Los prisioneros ingleses fueron enviados a su país pasando por Montevideo, Uruguay. El ejército argentino inicia el repliegue de gran parte de los hombres que participaron durante el día anterior, 2 de abril. Asimismo, el rompehielos ARA Almirante Irízar también emprendió el camino de regreso a la base naval de Puerto Belgrano, en Punta Alta, Buenos Aires, y la mayoría de las unidades BDT, sigla que denomina a los buques de desembarco de tanques, también son replegadas. Un día de hoy, saludamos a todos los hinchas de Boca, porque el 3 de abril de 1905 se fundaba Boca Juniors. Eran 5 jóvenes amigos, hijos de inmigrantes italianos, que se habían reunido en la casa de uno de ellos, Esteban Baglietto. Junto a él se encontraban los vecinos Santiago Sana, Alfredo Scarpati y los hermanos Juan Antonio, delantero del primer equipo, y Teodoro Farenga, y así estuvieron debatiendo, anhelando crear su propio club, hasta el momento en que los dueños de casa tuvieron visitas. Así, los adolescentes debieron continuar en la Plaza Solís, delimitada por las calles Olavarría, Suárez Gaboto y Ministro Brin, y de esta forma es que se forjaba con el nombre del barrio de La Boca y un destacado Juniors que denotaba los aires ingleses del deporte de la pelota por aquella época. Saludamos en su día a todos los hinchas de Boca. También un día como hoy, de 1985, la película argentina La Historia Oficial, dirigida por Luis Puenzo, se estrenaba y más tarde, al año siguiente, sería la primera película argentina galardonada en los Estados Unidos con un premio Oscar. Los mercados que marcan hoy, del arranque de la semana, el dólar oficial 15.27, 15.67, el euro 17, 18 y el real 3.12, 3.12. Mercado de granos, según la Bolsa de Comercio Rosario, estos son los datos, por supuesto, del cierre del viernes. Maíz 2.240, sorgo 1.880, trigo 2.400, girasol 4.140 y la soja 3.540. Los publicados por AFA el último viernes, la soja 3.500, el maíz 2.300, el trigo 2.400 y el sorgo 1.900. Hoy arranca de turno la farmacia Amicucci en la ciudad de Totoras hasta el próximo lunes. Algunos títulos del orden provincial, nacional, regional. La provincia descontará a los docentes los días de huelga por el conflicto salarial. Las escuelas tendrán que informar quiénes adhieren al paro de pasado mañana, convocado por ANSAFE y SADOP. Habrá paro miércoles y jueves. En la provincia de Santa Fe, el jueves, adherido al paro nacional, convocado por la CGT. Del orden nacional, el gobierno anuncia plan de viviendas para fomentar la construcción. Con este acuerdo, el gobierno nacional espera una reducción del 10% en el precio de los inmuebles y la reactivación de un sector en caída. El presidente Macri anunciará este lunes el lanzamiento de un programa de construcción de viviendas. Se trata del denominado Acuerdo para la Reactivación de la Construcción, que prevé la fabricación de 100.000 unidades en todo el país. En Cañada de Gómez recordaron a excombatientes y conmemoraron 35 aniversario de la Guerra de Malvinas. Fue en la Casa del Bicentenario. En Rosario, en noticia hoy en los medios rosarinos, investigan un confuso y violento operativo policial en la comunidad Com. Fue en el barrio Toba de zona oeste, donde está la hermana Jordán. Fueron detenidas 14 personas que anoche quedaron libres. La policía dijo que se negaron a identificarse y que por eso fue el operativo. Atención, una nueva salida a la autopista Rosario-Santa Fe. Se trata del acceso en Puerto General San Martín, que ya tiene su acceso directo a la autopista. 3 años de reclamos, la provincia inauguró una obra evaluada en 25 millones de pesos que aporta fluidez al tránsito en una zona clave. Nuevas lluvias agravan más aún la situación de 8 provincias de la Argentina: Chubut, La Pampa, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja, con problemas de inundaciones. La lluvia volvió a arruinar la segunda fecha de la Liga Totorense. Por segundo domingo consecutivo, el mal tiempo impidió el normal desarrollo de la jornada de la Liga Totorense. Así, el fútbol de la región estuvo ausente. El miércoles, 8:30 de la noche, reunión en la Liga para ver cuándo se reprograman las fechas, qué miércoles utilizar para adelantar, ya que hubo 2 fechas de suspensión consecutivas. A propósito del fútbol,
Liga San Lorenzina, escuchá lo que pasó. Quiso ver un partido a puertas cerradas y amenazó a la policía con una cuchilla mientras se disputaba el partido entre Puerto General San Martín y Combate de San Lorenzo por la primera fecha del torneo 2017 de la Liga San Lorenzina. Un grupo de hombres se situó detrás de uno de los tapiales para ver el partido, que por falta de garantías era a puertas cerradas. Uno de los hinchas sacó una cuchilla y amenazó al policía para que lo deje entrar. Esto pasó en la Liga San Lorenzina. Macri recibió a excombatientes y familiares de caídos a 35 años de la Guerra de Malvinas. El mandatario recibió en la Quinta Presidencial a una representación de 25 personas de distintas partes del país, nucleadas en la Comisión de Familiares, y a un grupo de 20 veteranos. El diálogo va a facilitar que nuestro reclamo irrenunciable tenga realmente cabida, afirmó el presidente de la Nación. Semana de paros y marchas. El miércoles pararán docentes de todo el país, mientras que al día siguiente la CGT expresará su rechazo al modelo económico de la administración Macri. Luego de haber recibido el apoyo de miles de manifestantes el último sábado, esta semana la administración de Mauricio Macri enfrentará dos nuevas medidas de fuerza. Una encabezada por el sector docente, que pide al gobierno el llamado a una paritaria nacional, y otra ideada por la Confederación General del Trabajo contra la política económica de Cambiemos. Del orden regional, comienzan los cursos de la Universidad Nacional de Rosario en la Casa del Senado. Esto lo anunció el senador Hugo Raceto. Ya te lo voy a contar más adelante cuáles son los cursos que el senador Raceto gestionó para que se puedan desarrollar en la Casa del Senado. Tienen que ver con convenios con la Universidad Nacional de Rosario. Hubo muchos controles de tránsito en Totoras este fin de semana. El tema estuvo en la tapa la semana pasada, se debatió mucho en el Consejo, en los medios de comunicación, en la municipalidad. Hubo controles conjuntos de inspectores municipales, policía de la comisaría tercera, gendarmería, hubo secuestro de vehículos, hubo incluso alguna persecución de un vehículo de otra localidad. Bueno, te lo voy a contar en el próximo bloque, cuáles fueron los operativos, cómo se desarrollaron los controles el último fin de semana en la ciudad de Totoras. Además, estuvimos el último sábado, gran triunfo del equipo celeste Ollarvido, el gran título deportivo de Totoras del fin de semana. Un partido que, por supuesto, ya está en la historia de la institución celeste. Ganó 4-0, pero pasó a cuartos de final. Su rival ya lo conoce. Ayer por penales, Concepción del Uruguay. Parque Sur derrotó a la Bianca de Concordia y será el rival de Unión. Primero jugarán en Totoras y después la revancha en Concepción del Uruguay. Cuartos de final del Federal C. Hasta allí llegó esta primera aventura del equipo celeste jugando este torneo nacional. Gran convocatoria, gran actuación del equipo de Diego Ollarvide. Lo decoró con una goleada impresionante, sin dejar ningún tipo de duda. Partido que veremos el miércoles, 9 de la noche, en el Tiempo del Fútbol, por la pantalla de Canal 4. Hoy vamos a escuchar las voces de los protagonistas más adelante, a modo de resumen de lo que fue esta gran jornada de fútbol del equipo celeste. Y al no haber fecha del fin de semana en la Liga, Unión ya jugó su partido, así que seguirá descansando toda la semana de cara al partido de ida de cuartos contra Parque Sur, repito, de Concepción del Uruguay. Juniors jugó la primera fecha, quedaba libre la segunda, que no se jugó, así que también lleva varias semanas de descanso y tampoco jugará el fin de semana porque es un partido que va a corresponder a la segunda fecha, donde tiene libre el conjunto rojinegro. A propósito de Juniors, posiblemente la Copa Santa Fe la deba jugar contra Oliveros en la primera fase. Así que atención con las decisiones que puedan llegar del Ministerio de Seguridad de la provincia con respecto a este partido, que, bueno, sería un poco volver a jugar aquella final del año pasado que estuvo bajo la mirada del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. 22 y 29 de abril podrían ser la fecha de la primera fase de la Copa Santa Fe, una copa donde el gobierno de la provincia hace un aporte a los clubes. Juniors clasificado por campeón, Oliveros clasificado por subcampeón. Se escuchó alguna versión el fin de semana de que podrían jugar la primera fase, y hay que ver qué se decide con respecto al público, teniendo en cuenta que el último antecedente del enfrentamiento entre Juniors y Oliveros ya sabemos que fue lamentable en las finales del año pasado. Hacemos la pausa y volvemos. Cañada consolida su liderazgo regional. Hoy se concretan inversiones estratégicas que generan nuevos puestos de trabajo.
Avanza la usina termoeléctrica en la zona noroeste de la ciudad y la nueva planta de reciclado de ACA para un desarrollo eficiente y sustentable de la región, con 20 empresas más en el área industrial. Municipalidad de Cañada de Gómez. Gestión Clerici. Siempre un paso adelante. Tiempo para compartir buenos momentos. Parrilla Comedor de Chiche. No sabés lo bien que se come, pero escuchá los precios. De jueves a sábados, parrillada con bebida, postre y papas, 150 pesos. Y todos los sábados, peñas folclóricas inolvidables. Este sábado, 1 de abril, en Parrilla Comedor de Chiche, llega Pablo Ruiz y Cristian Cáceres. Los del Monte, un gran momento. Valor de la entrada, 50 pesos, pero acordate, parrillada, con bebida, postre, más papas, 150 pesos. Inflables Chiquilandia, una nueva propuesta para festejar tu cumpleaños. La diversión la tenés asegurada. Inflables Chiquilandia, también contamos con mesa y sillas. Disfrutá de esta gran promoción. Las fotos del cumpleaños van sin cargo. Sí, escuchaste bien, te regalamos la foto del cumple. Consultanos 03476 1569 4402, 03492 1530 2550. Araceli y Lorena te esperan. Inflables Chiquilandia, la nueva propuesta para festejar tu cumple. Consultanos. Alba presenta Duralba Techos Total, la membrana impermeabilizante de máxima duración, que mantiene su elasticidad por más tiempo, protegiendo tu casa de la lluvia y el sol. Probamos la elasticidad realizando un test de elongación. Duralba Techos Total demuestra ser 3 veces más elástica que otras membranas del mercado. Duralba Techos Total, la membrana impermeabilizante de máxima duración que mantiene su elasticidad por más tiempo. Duralba, impermeable por más tiempo. Armería El Chingolo. Todo lo que te haga falta en armas, municiones, trámites ante el RENAR, amplio surtido en artículos de camping, cuchillería, óptica, indumentaria. Incorporamos toda la línea para pesca, cañas, reels, anzuelos, señuelos. Además, tenemos la distinguida marca Notland, ropa de calidad. Armería El Chingolo, Sargento Cabral, 1137. Amamos la lluvia de verano sobre las pasturas de nuestros tambos. Amamos la simpleza de cada pan de manteca, el instante en que el dulce de leche nos avisa que está listo. Amamos la magia de la leche convirtiéndose en queso, tanto como caminar en silencio cuidando cada horma en su largo reposo. Verónica. Sentite hermosa, sentite una diosa, sentite divina. Vení a Chulas Complementos. Cintos para damas, carteras, bolsos, en aceros quirúrgicos, anillos, pulseras. Vení a Chulas Complementos en la Prida 1084. Aceptamos todas las tarjetas de créditos. Sentite una diosa. Vení a Chulas Complementos. Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda. Enclavado en el corazón de la ciudad, en Avenida San Martín, 1169, teléfono 460-137. Todos los deportes en un solo lugar. Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda. Grupo Ambrogio, de Néstor Marcelo Ambrogio, distribuidor oficial Petrobras. Conocenos en Belgrano 1401 o llamanos por combustibles al 03476-460-116, por lubricantes al 03476-461-200. Grupo Ambrogio, distribuidor oficial Petrobras, de Néstor Marcelo Ambrogio. Estamos trabajando en conjunto para que nuestra ciudad siga creciendo. El Consejo Municipal es independiente y autónomo. Esto significa que es de todos los ciudadanos y entre todos tenemos que pensar y debatir la ciudad del futuro. Esperamos su iniciativa. ¿Buscas calidad, buenos precios, esmerada atención y sobre todo variedad? No busques más. Vení a Supermercados Dar, verdulería,
panificación propia, carnicería, vinoteca. Todo lo encontrarás en un solo lugar. Vení a Supermercados Dar, cuidamos tu bolsillo. Carnicería Las 3J es un clásico en la ciudad. Abastecimiento propio de carnes vacunas, porcinas y ovinas. Además, productos elaborados como pollos y carnes rellenas. Carnicería Las 3J. Estamos en Boulevard Colón y 9 de Julio. Qué rico. Casa de Comidas. Te espera en calle San Lorenzo, al lado de la sede de Unión. Pollos y costillares al espiedo y una gastronomía especial para la familia totorense. Pastas, tartas, empanadas, sanguchería, bebidas, aderezos y postres. ¡Qué rico! Casa de Comidas. Hacé tu reserva al teléfono 46-1436. La empresa General Güemes informa horario de colectivos. Salida de Totoras a Rosario, 6:15, 13 horas y 18:30. Salida de Totoras a Cañada de Gómez, 7:10 y 17:15. Salida de Rosario a Totoras, 11:10, 16:45 y 21 horas. Salida de Cañada a Totoras, 12:05 y 19:05. Bainet, Internet Wireless. Servicio de acceso a Internet, urbano y rural. Redes y enlaces en fibra óptica. Servicio de hosting, housing, backup y recovery. Videovigilancia urbana. Bainet, Datalink, Internet, estés donde estés. Todos los días nos acompañan en la primera edición de nuestro diario de Totoras estas exquisiteces de la nueva familia, esta panadería que está en Belgrano y San Lorenzo, encabezada por nuestro amigo Diego Sandivales y un gran equipo de trabajo que durante toda la madrugada amasan el pan de todos los totorenses y las facturas que después disfrutamos en familia, con amigos, en los hermosos espacios públicos de la ciudad de Totoras. Vamos a escuchar, Cristian, las voces que dejó el gran partido del sábado de Unión, un evento realmente muy, pero muy importante, lo acompañó mucha gente, el partido arrancó 7 de la tarde, una tardecita que pintaba especial para jugar al fútbol, llegó la gente de Paraná, un partido que se definió prácticamente en la primera etapa, lo pudiste escuchar por la radio, estuvo relatando Gastón Larrondo con Walter Vázquez para Deportivas, el partido se emitió en 105.1 y Gerardo Román también, que estuvo relatando el partido para 94.1, con Gerardo compartimos la parte alta, porque estaba también la radio de Paraná haciendo la cobertura de este partido. Unión lo ganó 4-0, fue una verdadera fiesta del público celeste que disfrutó, que aplaudió de pie por momento la actuación de su equipo, que ahora ya se metió en cuartos de final. Su rival, Parque Sur, de Concepción del Uruguay, así que seguramente mucha gente hoy googleando de qué se trata esa institución. Ojalá que pueda ir público visitante, eso se va a conocer seguramente en los próximos días. Tenemos entendido que el primer partido se va a jugar en Totoras, ya iremos sabiendo con el correr de los días en el noticiero el horario y el día para ese compromiso. Empieza hablando Diego Yarvide, después hablamos con Scran, ahí estuvo Adrián Sabatini en zona de vestuario, Gerardo Román, habla Scran, habla Musto, habla Bernardelo y habla el técnico de Paraná. Te invito a dar una vuelta por Impresiones Suarzan, de Paola y Hernán Suarzan, IS Personalizaciones. Estamos en este exclusivo local de calle Balcarce 1354. Máquinas de última generación nos permiten hacer trabajos con enorme precisión. Posicionados en Totoras y además ingresando a todas las localidades de la zona. Vení y conocé los productos que hacemos en IS Personalizaciones. Impresiones Suarzans, Balcarce 1354. Anota el teléfono 460-237. Tu consulta nos ayuda a seguir creciendo. Impresiones Suarzans, Balcarce 1354. Date una vuelta. Diego Yarvide con nosotros, el técnico del Celeste. Bueno, 4-0 lapidario. ¿Te imaginabas este resultado con tanta contundencia y buena producción, más en el primer tiempo? ¿Cómo te va, Colo?
No, había mucho buen partido allá. Uno nunca se imagina tan largo los resultados, pero bueno, con espacio se le iba a hacer largo el partido a esta gente, pero bueno, tenemos que mejorar, tenemos que seguir mejorando. ¿Coincidís que fue uno de los mejores partidos en este federal? Lo que yo vi con Teo de Lina también fue muy buena producción. ¿Se puede decir que fue uno de los mejores partidos? Y a mí me gustó mucho con Teo de Lina, porque estábamos apretados, teníamos que empatar o ganar, y me gustó mucho con Teo de Lina por todo el partido. Acá jugamos por momentos bien, tuvimos contundencia, pero me gustó mucho lo de Teo de Lina y el primer partido allá que jugamos en una cancha bastante complicada el domingo pasado. Este partido fue más contundencia, se resolvió rápido. Hubo como 60 minutos que estuvieron de más, por eso se hizo largo, pero bueno, sí, conforme, bastante conforme. Bueno, la cabeza de los jugadores tiene mucho que ver, el piso de la cancha tiene mucho que ver y la buena onda entre ustedes, ¿eh? Los jugadores, el cuerpo técnico y la gente, creo que es un plus especial para este buen momento. Y estamos bien, no hay ninguna campaña que se construya, nosotros estamos construyendo para todo el año, pero no hay nada que se construya con una sola pata, así que citamos a la gente le gusta venir, así es. La cancha está buena, los jugadores se sienten bien, nosotros estamos bien, los dirigentes acompañan, así que eso, cada uno pone lo suyo. Colo, para el campeonato tenés un par de jugadores nuevos, Estefano Cita, para meterlos, para mecharlos, ¿no? Sí, un chico jovencito que vino de Salto y bueno, vamos a ver ahí. Si el miércoles se juega, que esperemos que se juegue, ahí ya estamos obligados a una rotación bastante grande, así que, pero bueno, ya está, estamos pensando, obviamente queremos ganar el miércoles, pero bueno, en la cabeza la prioridad va a ser el federal ahora, hasta que, o si quedamos fuera o si pasamos a la final. ¿A dónde te gustaría jugar, en Concordia o en Concepción del Uruguay? Y estuvimos viendo los dos equipos y Concordia tiene muy buen equipo, de mitad de cancha para adelante me parece que si nos toca con Concordia, el que gana asciende. Y si nos toca con Concepción del Uruguay, bueno, me gustaría ir a Concepción del Uruguay, pero bueno, me parece que va a terminar ganando Concordia. Sí, creo que sí. Habíamos hecho un buen partido ya. Pudimos ganar 1-0. Podríamos haber ampliado la diferencia. Agarramos muchos goles. Pero bueno, el fútbol es así. Hoy nos tocó jugar el local. Y creo que, no sé si jugamos bien al fútbol, pero la llegada que tuvimos la pudimos concretar. Y bueno, hoy logramos el pase, que es lo que tanto queríamos. Y ahora, bueno, es un partido muy difícil. Muy complicado, donde había que estar concentrado en los 90 minutos y bueno, por suerte se pudo lograr lo que queríamos. Sí, por suerte arrancamos medio relajado, pero después bueno, con el transcurso del partido y los goles creo que los fuimos manejando y tomamos el control total del partido. Un partido que se le había resultado difícil allá en Paraná, quizás por el reducto de la cancha, pero aquí mostraron toda la cadencia futbolística. Sí, allá hicimos el partido que teníamos que hacer, pudimos sacar una diferencia y bueno, acá la revalidamos ganando y con autoridad. Sí, señor, y eso me parece que es importante para que la gente, como le decían los muchachos, que la gente de acá está contenta porque el equipo gana y hay que saber tolerar la alegría de la gente que viene a ver al equipo ganador. Entonces, digamos, a los jugadores hay que inculcarle que se gana, se pierde, se empata, hay que agachar la cabeza, saludar al rival porque tuvieron 90 minutos compartiendo una cancha y no porque perdamos vamos a salirnos del libreto. De todas maneras, César, estos partidos así trascendentes le ayuda para la liga de ustedes, la liga de Paraná. Obviamente, nosotros somos un equipo joven, los pibes, el plantel es un equipo joven, tenemos dos o tres mayores nomás, pero es un equipo joven que a base de partido, a base de jugar, obviamente este tipo de compromiso me hubiese gustado pasarlo, pero todo suma para lograr tener un buen equipo. Agua mineralizada y ozonizada oceánica. Y ahora también gasificada y saborizada Boreal Oceánica. Oceánica, calidad superior. Muy bien, ahí estaba entonces la palabra de los protagonistas, las voces, después de este partido que era de octavos de final, ahora ya está en cuartos. El equipo celeste va a jugar
repito, con Parque Sur de Concepción del Uruguay. El partido lo veremos el miércoles, como todos los miércoles, a las 9 de la noche por la pantalla de Canal 4. Es el día que este año elegimos con Cristian para ver, para revivir los partidos que se juegan en la Liga Totorense, en este caso en la Copa, en el Federal C, en la Copa Santa Fe cuando le toque jugar a Juniors. La Copa Santa Fe se va a jugar los domingos también, así que Juniors en ese caso va a tener que adelantar durante la semana, el miércoles, su compromiso por la Liga Totorense. Habrá mucho fútbol en lo que queda en este arranque, en este primer semestre, y hay que ver cuál será el futuro que le depare al conjunto celeste en caso de seguir avanzando en este Federal C. La semana pasada terminamos el noticiero con una entrevista a las autoridades de bomberos voluntarios, Ricardo Lingua, Carlos Fontana. ¿Por qué? Porque desde este viernes a las 12 vamos a empezar a emitir un programa que Bomberos decidió hacer, un programa de televisión especialmente exclusivo de Bomberos, con toda la información que Bomberos quiere brindarle a la comunidad para acercarle todos los detalles de cómo funciona internamente el cuartel de Bomberos, cómo se generan los recursos, cómo se distribuyen, en qué se invierten, campañas de socios, están haciendo o van a empezar a hacer una campaña de socios. Tiene solamente 160 socios Bomberos, una institución que necesitamos todos en cualquier momento, así que hay muchísimas cosas para trabajar en la relación de Bomberos con la comunidad. El viernes estuvimos allí en el cuartel, el jueves, perdón, por la noche, hablamos con Carlos Fontana, vicepresidente, Ricardo Lingua, presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios de Totoras, y el diálogo sigue de esta manera. Agencia Oficial Personal de Gustavo Boyano. Gran variedad en equipos de telefonía celular, accesorios y una importante gama en productos de informática. Llegate a 9 de julio 1027, Totoras. Agencia Oficial Personal de Gustavo Boyano. La idea nuestra es brindar este programa, hacer este programa para plantear eso. ¿Me entendés? Concientizar a la gente, que se acerque, que se arrima a mostrarle dónde se va la plata, cuánto necesitamos, qué podemos hacer, tratar de captar nuevas ideas. Estamos abiertos a toda la comunidad. Pero bueno, eso es un poco la idea nuestra, usar este programa, este espacio, sobre todo para concientizar a la gente. Bueno, me quedé con el tema de los socios, Carlos y Ricardo. Hay 150 socios nada más, que pagan cuánto por mes cada uno. 20 pesos. 20 pesos por mes. Hay que decir que cualquier habitante de Totoras o de la zona, ni hablar los que pasan, los que tienen la mala fortuna de tener accidentes, llaman rápidamente a Bomberos. Uno nunca, uno puede garantizar que nunca lo va a utilizar al cuartel de Bomberos. De modo que no puede ser que haya solamente 150 socios. Eso tendríamos que hacer una autocrítica ya como comunidad. Sí. Te vuelvo a decir, no responsabilizamos ni a la gestión anterior, todo, ni a la cosa. Nosotros lo que queremos es cambiar la idea. O sea, creo que necesitamos concientizar a la gente de que hay que hacerse socio para darnos la posibilidad a nosotros de poder crecer. Y también estamos, el otro día en la asamblea se habló la posibilidad cierta de hacer elementos ortopédicos, cosa que los socios, que vamos a arrancar una campaña nueva de socios, también tengan acceso a elementos ortopédicos, brindar otro servicio que también un poco vaya paralelo a la ambulancia, ¿no es cierto? Para que sea un poquito más, más llevadero. Hoy por hoy sacar plata de una familia es muy difícil, se está pasando por momentos complicados y difíciles, pero bueno, uno tiene que seguir tratando de demostrar que lo que pide redunda en la calidad del servicio que vamos a brindar. Exacto, sí, sí. Convengamos que un atado de cigarrillos hoy por hoy vale 50 pesos, ¿sí? Y 20 pesos una asociación como esta, me parece que es muy poco lo que se está cobrando. Por eso la idea es, como dijo Carlos, de aumentar la cuota, que anoche también se habló en reunión, en comisión, para tratar a ver a qué costo la podemos llevar, ¿sí? El teléfono a las 24 horas estará abierto para la persona que sea, ¿sí? Acá no preguntamos, no es la función. La función es brindar un servicio bueno, acorde, rápido. Siempre volvemos a lo mismo. Vas recibiendo más, pero las necesidades son mayores. Hoy por hoy el servicio que brinda Bomberos es realmente muy grande,
con respecto a lo que recauda. Los gastos son muy grandes. Hoy de luz, mira, recién terminamos de firmar un cheque, 6.500 pesos de luz. O sea, nosotros pagamos la luz como cualquier hijo de vecino. Y hoy 6.000 mangos de luz, mucha plata. Y bueno, eso tenés que sumarle los seguros, que algunos seguros tenemos que pagarlos nosotros porque algunos los paga la provincia y otros tenemos que pagar nosotros. Y comida, y cuarteleros, y... es mucha la plata que se va. Bueno, los sueldos que salen de aquí son para cuarteleros, para las personas que están de guardia, que hay un grupo de personas que hacen una guardia. Exactamente, o sea, también es muy poca plata. Yo, con el correr de los programas, se van a ir enterando de los números, que no tenemos por qué ocultarlo ni nada. O sea, acá no queremos, simplemente queremos que la gente sepa cómo se maneja esta institución. Acá cobra cuartelero, que cobra una plata muy, muy poco. 17 pesos con 50 la hora. ¿Cuánto, perdón? 17 pesos con 50 la hora. Irrisorio. Y bueno, después le damos la comida, que se le da una vianda de comida para en el turno que le corresponde para que tenga la comida paga. Secretaria, que también, por lo que hacen las secretarias, es realmente irrisorio lo que ganan, pero bueno, son chicas que son bomberos, que quieren al cuartel, realmente es una pasión lo que tienen con el cuartel, pero bueno, todo eso, te vuelvo a decir, uno quisiera pagarle mucho más, porque merecen mucho más, pero bueno, lamentablemente los números no nos dan para tanto, así que bueno, creo que esa es la idea, concientizar a la gente para que sepan a dónde van los fondos y que realmente necesitamos recaudar más. ¿Problemas con tu computadora? Nosotros te damos la solución. Microtech Informática, en Boulevard Colón 834. Servicio técnico especializado. Microtech Informática. Todo lo nuevo lo encontrás en Microtech. Boulevard Colón 834. Teléfono 460-018. Si hablamos de informática, Microtech Informática, en Totoras. En Tambos, de Carlos Fontana, ya llegó la marca Nutribón, alimentos para perros y gatos. Te los llevamos a tu casa, bolsa desde medio kilo hasta 20 kilos. Llámanos 155-34-385. Precios especiales para despensas, granjas y autoservicios. Llámanos 155-34-385. Nutribón llegó a Totoras y lo tiene Tambos, en Boulevard Belgrano 872. Atilra, seccional Totoras, junto a los trabajadores lácteos y a toda la ciudad. Atilra, seccional Totoras, siempre trabajando para sus asociados y la comunidad. Si hablamos de vino en Totoras, hablamos de Vinoteca Club de Vinos. 25 de mayo 1386, hacete socio del BAU, Vinoteca Club de Vinos, y vení a disfrutar de un buen vino en Totoras. 25 de mayo, 1386. Hacé tu pedido al 156-04-572. Y salud. Es un buen momento para pensar en las mascotas. Te cuento los servicios de Ginmar: peluquería, baño, cortes de uña. Además, ofrecemos el servicio de paseo de tu mascota por la ciudad. No sabes lo bien que le hace a la mascota dar un paseo, caminar, transitar de la mano de un profesional. Además, ofrecemos el pensionado. ¿Dónde estamos? Urquiza 1180. Comunicate con nosotros 1565-5056 o 1560-5884. Cuide a su familia y sus bienes. Camelin, desinfección en general, control de roedores, aves, murciélagos, insectos del cereal, desinsectación, chau cucarachas, alacranes, hormigas, moscas, mosquitos, arañas, pulgas, garrapatas, chinches, insectos de la madera, abejas y otros tantos más. Camelin, saneamiento y desinfección. Avenida San Martín 565, Totoras. Teléfonos 15-58-83-18 o 15-58-11-98. Camelin, seguro, limpio y orgánico. Gabriel Santiquia e Hijos, agente New Holland. Todos los productos nuevos y los mejores usados de la región.
un servicio técnico de excelencia, reconocido en todo el país. Gabriel Santiquia e Hijos presenta su nuevo local comercial y taller sobre Ruta Nacional 34, Totoras. San Cristóbal Seguros y Seguros Rivadavia, siempre más servicios, siempre a su servicio. Más de 45 años al servicio de sus asegurados, en la esquina de 9 de Julio y Las Heras. Productores asesores de seguro, Oscar Benaglio, matrícula 4.599. Pablo Benaglio, matrícula 67.387. San Cristóbal Seguros y Seguros Rivadavia. Pinturería Argentina, Arenales 1257, manejamos toda la línea de productos FADEPA, látex, 7 calidades diferentes para ofrecer, esmaltes sintéticos, pinturas para pisos, sistema tintométrico con 1008 colores para ofrecer, precios súper convenientes. Pinturería Argentina, Arenales 1257. 8 y cuarto de la mañana en la República Argentina, una buena mañana, pinta. Arrancamos con una temperatura agradable, disfrutando las facturas, las exquisiteces de la nueva familia. Esta panadería que está así en Belgrano y San Lorenzo, al lado de la vinoteca de Fernando Garcés, a quien le mandamos un gran saludo. Tenemos aquí un llavero con el escudo de River, aquel que lo reconozca está aquí en el canal. Vamos a escuchar a Fernando Gómez y más servicios que brinda el Registro Civil. Ustedes saben que la semana pasada hablamos con él porque ya desde el primer día de abril rige en la República Argentina un solo DNI válido. Por eso hablamos la semana pasada con Fernando. Vamos a reiterar la nota en los próximos días. Ahora vamos a compartir la última parte donde hablamos un poco, repasamos los servicios que brinda el Registro Civil de Totoras. Recordemos que Fernando Gómez está a cargo del Registro Civil en reemplazo de Raquel Marconeto y que la semana pasada nos contaba detalles de cuál es el único DNI válido, cuáles son los que ya no se podrán utilizar más, en caso de trámite fuera del país, cuáles son los válidos. Bueno, hablamos de todo eso, lo vamos a reiterar en la semana. Pero ahora lo seguimos escuchando al doctor Fernando Gómez Gobo sobre los servicios y cómo está funcionando el Registro Civil de la ciudad de Totoras. ¿Te gusta lo rico? ¿Te gusta lo sano? Vení a Montesanto, La Valle y 9 de Julio. El teléfono para pedidos 15 66 44 70. Si te gusta lo sano, comer rico, vení a Montesanto. Y ahora también, sándwich de miga, Montesanto, La Valle y 9 de Julio. Teléfono 15 66 44 70. Vení a Montesanto. Efectivamente, sí. Los trámites tradicionales del registro, que son las inscripciones de las defunciones que ocurren en nuestra ciudad, la celebración de las personas que desean contraer matrimonio en nuestra ciudad y las inscripciones de los nacimientos producidos en esta localidad. Luego todo lo que tiene que ver con el RENAPER, que es el sistema del Registro Nacional de las Personas, que tiene que ver con la realización de los trámites de documento nacional de identidad y de pasaportes, se hacen ampliamente con mucha cantidad de personas que lo quieren realizar, incluso de otras localidades, porque a veces sucede que como esto funciona con el sistema, un sistema informático, una computadora que a veces se rompe, en algunas localidades a veces se rompe, no funciona la maquinaria y solicitan el trámite acá y se hace sin ningún inconveniente. También se realiza las uniones convivenciales en este registro. Y desde hace un tiempo, como lo habíamos hablado en alguna anterior nota, las partidas de nacimiento del año 70 en adelante hasta aproximadamente 2015-2016, que de aquellas personas nacidas en nuestra provincia de Santa Fe, se pueden emitir, imprimir en este registro civil. Exactamente, sí. Yo, por ejemplo, el día de ayer llevaba contabilizado en el mes de marzo 99 partidas en el mes de marzo. ¿Fue una buena decisión? Yo creo que sí, digamos, como servicio para el ciudadano, evitando la incomodidad de viajar a Rosario, a Caña de Gómez o a cualquier otra localidad donde haya nacido y en el registro en donde se encuentre su acta de nacimiento, al poder, mediante este sistema digitalizado, tener la posibilidad de bajarlo en la computadora que está acá instalada en el registro,
bueno, evita toda esa situación de tiempo y costo, ¿no? Bueno, eso funciona con mucha demanda, ya te digo, 100 ya hoy ayer y hoy por lo menos media docena más. Y además de las bueno, las partidas de nacimiento, como te decía, es también aquellas defunciones que tienen menos demanda porque es de un periodo más corto, que es del año 70 al 76. Las de matrimonio no se entregan en este registro, pero sí las de nacimiento, que han tenido principalmente mucha demanda a la hora de las inscripciones en las escuelas, aquellas personas que viajaban fuera del país con menores de edad. En fin, durante este último tiempo se imprimieron y se emitieron muchas partidas. Fernando, ¿hay muchos DNI sin retirar, que es algo que habitualmente sucede? Sí, hay cerca de 150 DNI sin retirar. Bueno, los DNI que vienen aquí al registro son aquellos que supuestamente el cartero ha ido al domicilio, por alguna razón no ha encontrado al titular. O a una persona que le exhiba el comprobante, por ende no se lo entregó, luego lo vuelve a enviar a Rosario y a la empresa que se encarga de la distribución, y esa empresa después los trae aquí al registro. Todo esto lleva un tiempo y esos son los que tenemos nosotros acá en el orden de los 150, que desde hace un par de semanas los estamos publicando en un transparente en la puerta aquí del registro, como para que aquellas personas interesadas no tengan necesidad de tener una entrevista ni una molestia de tener que golpear la puerta. Con solo mirar en la vitrina, digamos, en el transparente, va a ver si su DNI ha llegado o no. Si llegó el DNI a este registro, está publicado ahí. Si no está publicado ahí, porque no llegó. Fernando, muchas gracias. Bueno, de nada, gracias. Farmacia y Perfumería Panisi trabaja junto al equipo médico, asesorando al paciente diabético. Si necesitas armonizarte, en Farmacia Panisi recibirás el mejor asesoramiento en terapias florales. Y para tu piel, DC, cremas de primera línea que harán que te veas más joven, suave y relajada. En Farmacia y Perfumería Panisi, Avenida San Martín 816, servicio a domicilio 461-066. Muy bien, gracias a Fernando Gómez, y repetimos que ya rige en la República Argentina un solo DNI válido. Si tenés alguna duda, andá al registro civil, te van a atender gentilmente tanto Mariana y Sasa como Fernando Gómez, que están a cargo de esta oficina muy importante que tenemos en la ciudad de Totoras. Te decía en el arranque que hubo controles de tránsito, tuvimos información de los controles que tuvieron lugar el fin de semana, y así algunas fotografías que marcan. La semana pasada se discutió mucho, se debatió, se exigió más acción de parte de los concejales, hubo muchos pedidos. El concejal Giles con su bloque pidió una pistola radar, el concejal Griva con el concejal Raiteri pidieron más inspectores, que haya incluso que se paguen más horas extras, que básicamente haya más acción de jueves a lunes. Bueno, la cuestión es que el fin de semana hubo varios operativos conjuntos. Se llevaron a cabo la semana controles de tránsito de manera conjunta entre inspectores de tránsito, personal de la comisaría y gendarmería en algunos casos. El 1 de abril, por ejemplo, el sábado en operativo, la madrugada del viernes para el sábado, en operativo de inspectores de tránsito con Gendarmería Nacional, se pasó al secuestro en un automóvil Ford Ka, vamos a ver algunas fotos que hay por allí también, rojo, con dos ocupantes masculinos con procedencia de la ciudad de San Genaro. Los mismos transportaban bebidas alcohólicas. Al sentirse observados, los mismos emprenden una fuga. Personal de gendarmería realiza un seguimiento sostenido hasta la localidad de Larguía, donde lo interceptaron deteniendo la marcha del rodado. Allí avisan a inspectores municipales, llegan hasta el lugar los inspectores municipales, se produce el secuestro del vehículo por falta de documentación completa, transporte de bebidas alcohólicas, fuga, falta de luces traseras y conducción peligrosa, lo que le cargan a este vehículo que ha sido luego secuestrado. Uno de los puntos de los controles fue también el fin de semana el Boulevard Belgrano, centro, eje de la polémica también, de tanto debate, de los reclamos de los vecinos a los concejales y también a través de los medios de comunicación. La información indica que a las 3 de la mañana del sábado, personal de tránsito prestó colaboración logística en un bar
ubicado en calle Mitre, del lado oeste, donde los inspectores llamaron a la policía y bomberos, ya que luego de una supuesta riña entre masculinos, alguien tenía diversos traumatismos y fue derivado al hospital local. Después, a las 4 de la mañana, personal de tránsito, policial y bomberos proceden a auxiliar a un masculino oriundo de la zona rural de Clason, quien presentaba un estado alcohólico elevado. El mismo se encontraba tirado en Parque del Recuerdo, ubicado en calle 25 de Mayo, aproximadamente 650 a la altura de la Maestranza Municipal, y fue trasladado al sanatorio regional de la ciudad. También, bueno, fue auxiliado por inspectores municipales. Los operativos conjuntos también realizaron controles de velocidad de camiones de carga en la zona de la rotonda frente a Unión, un lugar donde hay realmente por momentos algunos camioneros que no respetan absolutamente nada, ni hablar lo que sucede en la ruta 34 desde hace ya más de dos décadas, con lo difícil que es cruzar. Imagínense, ahora este problema está en la 91 también, con los dos clubes, con este inconveniente, no respetan la rotonda, no bajan la velocidad. Ahí vemos a los inspectores haciendo controles en la rotonda. Y luego, 5:30 de la mañana, dice el informe, personal de tránsito y personal de la comisaría tercera de Totoras realizaron controles en los cierres de los boliches. En Totora, ustedes saben que acá la ordenanza marca que el cierre es de 5:30 para 6 de la mañana. Controles conjuntos. La gente lo pide, el consejo lo exigió, y aquí tenemos algunos de los controles de los operativos que tuvo lugar el fin de semana. Hay mucho reclamo también por el tema bicicletas en contramano. En el programa de Gerardo el sábado tocaron bastante ese tema con Javier Griva, con el concejal. Iremos viendo racontos de esa nota durante la semana, del resumen de las notas que Gerardo hace el sábado, donde se da un ida y vuelta bueno también con la gente a través del teléfono. Pueden llamar y está muy bien que los medios de comunicación, que no es un lugar donde se deban resolver ni decidir las cosas, pero sí es un lugar de recepción de reclamos a veces importantes. Esos reclamos, si uno con respeto se los eleva a las autoridades, también es una muy buena vía para entre todos pensar en voz alta en algunas soluciones o alternativas. Pero claro, las soluciones concretas deben darse en los lugares que corresponden. El Consejo con normativas y el Ejecutivo haciendo cumplir esas normativas con todas las herramientas que les marca la ley. Hacemos la pausa, Cristian, la última pausa, y después seguimos en esta primera edición de Diario de Totoras por la televisión local. Estamos todos los días, 7:30 de la mañana y 8 de la noche. Emperrados, el lugar ideal para tu perro malcriado. Donde encontrás los mejores profesionales, clínica y cirugía general, laboratorio, domicilios y urgencias las 24 horas. Amplio Pet Shop, con la mayor variedad en alimentos balanceados, las últimas tendencias de diseño de indumentaria y accesorios, baños, cortes de raza y todo lo que necesita tu mejor amigo. En Totoras, Emperrados, te esperamos en Maipú y Pellegrini. Podés llamarnos al 03476 1566 8868. Para festejar tu cumpleaños, tu bautismo, las comuniones, confirmaciones, Picolino Salón de Eventos. En Balcarce 867 te esperamos. Teléfonos 461-372, 155-51-280. Vení a Picolinos y festejá con ganas. Saturday morning, jumped out of bed. Centro Óptico de Cristian Ronchi. Anteojos recetados, contactología, las mejores marcas en anteojos para sol. Guanama, Maniac, Viabay, Riff, Wrangler. Centro Óptico de Cristian Ronchi, Avenida San Martín, 1184. Ferretería Urquiza, de Luis Domingo, en Acceso Colón, 1654. Todo lo que necesita un trabajador y su familia. Todas las herramientas y todas las marcas. Indumentaria de trabajo, pinturería, insumos para piscinas, iluminación, grupos electrógenos. Una ferretería con historia que sigue creciendo con una atención especializada. Ferretería Urquiza. En su nuevo local de calle Mitre y San Lorenzo está Veo Veo, que te ofrece la exclusividad en las siguientes marcas: Crayón, Anabana, Flow,
Fluxion, Uva Marula, Por Quererte, Cecilia Trudeau, Te Toca a Ti y muchas, muchas más. Tenemos talles de 0 a 16 años. Pasá por nuestro local y recordá que todos los días el niño festeja. Veo Veo, Mitre San Lorenzo. El Sanatorio Regional Totoras informa la incorporación a su plantel profesional de los siguientes especialistas. Dr. Luciano Belizán, ginecólogo. Dr. Daniel Vicente, oncólogo. Dra. Daniela Pianetti, alergista. Dra. Luciana Cardellino, dermatóloga. Dr. Walter Bochenex, otorrinolaringólogo. Dra. María Julieta Jiménez, psicóloga. Por turnos e informes, consultar en mesa de entrada. Crespe Modas, de María B. de Tahuil. Tienda y cortinería. Todo lo que necesitas para tu familia. Confeccionamos guardapolvos de nivel inicial para todas las escuelas. Además, en cortinas, hacemos todos los diseños. Roller, romanas, verticales, paneles orientales y tradicionales. Blanquería y lencería exclusiva. Crespe Modas, más de 30 años, vistiendo su familia y su hogar. Pan, facturas todos los días. ¿Ya probaste nuestros mini bizcochitos y peludos? No dejes de pasar por Pellegrini 1087 para encargar tortas, plancha de pizzas, de bizcochuelos y pasta frola. Consultanos 460-289. HDT Sucursal Totoras, las mejores pastas, los mejores panificados. Fábrica de aberturas de aluminio de Lorenzo Deramo, con una amplia gama de sistemas de aperturas, corredizas, proyectantes, banderolas, pivotantes, con las líneas Herrero Módena, A30 News, ventas y colocación de vidrios, trayectoria y dedicación a la necesidad del cliente. General López 510, 1564 7393. A la hora de comprar tus aberturas, pensá en Fábrica de aberturas de aluminio de Lorenzo Deramo. La Rotonda Mueblería. Muebles de pino, sillones, reposeras fileteras, sillas y mesas plásticas, sombrillas, todo para el verano. Además, bayud, camas superpuestas, cómodas. Tenemos 6 modelos de sillas de pino diferentes. Y mucho, mucho más. Vení a la Rotonda Mueblería, en Boulevard Rivadavia, al 1300. Vení, te esperamos. 20 años hablan de un estilo artesanal. Somos la excelencia en lo natural, que sin conservantes nuestros productos son sinónimo de confianza. Pierrot chocolates y helados. Fabricamos en Totoras para toda la región. Venta por mayor y menor. Haz tu pedido 03476 461 178 467 096 156 06 238 y 156 97 218. Pierrot helados y chocolates. Fábrica artesanal en Totoras. Gustavo Cano Neumáticos, ventas de nuevos y usados, alineación, balanceo de camiones, reparación de tren delantero. Gustavo Cano Neumáticos, Totoras, Santa Fe. En Colorín Colorado, la diversión ha comenzado. Festeja tu cumpleaños y tu diversión está asegurada. Para contrataciones, Avenida San Martín 1070. El teléfono 1569-3471. Ambiente climatizado. Colorín Colorado, la diversión ha comenzado. Muy bien, parte final de nuestro diario de Totoras por la televisión local. Recién repasábamos el tema del Consejo Municipal, ya vamos a el tema de los controles de tránsito. Mucho de eso se habló la semana pasada en el Consejo con varios proyectos de concejales. Te cuento que hoy 3 de la tarde, si no llueve, si el clima lo permite, habrá canje ecológico en el albergue para delegaciones, todos los primeros lunes de cada mes, es esto, a las 3 de la tarde será. Intercambiamos botellas de plástico, papel, cartón, tetrapacks, aluminio, por plantines o abono. Te llevas del albergue municipal para delegaciones. Allí se hace el canje ecológico. Hoy es día de canje, nos avisan desde la municipalidad en caso de que el tiempo lo permita. Nos encontramos hoy a las 8 de la noche, pero antes te digo, nos acaban de traer un totorense gentil, encontró en la calle esta billetera
Ricardo Barbosa pertenece a él, esos son los datos que están en esta documentación. Aquel que sepa o que lo conozca, que le diga que está aquí en el canal, alguien lo trajo hasta aquí, hasta calle Moreno, 1046. Aquí vamos a estar, ingresen, va a estar Cristian en el programa de radio ahora hasta las 10:30 de la mañana. Che, qué final qué final que tuvimos el sábado con Gerardo Fontana. Antes del arranque de nuestra primera edición, siempre pasamos la repetición del programa del sábado total, pero durante la semana iremos viendo los mejores momentos del sábado total con Gerardo Fontana. Qué final con este grupo santiagueño que después a la noche la rompió en Parrilla Comedor de Chiche, donde pasan momentos únicos todos los sábados. Pero además, de jueves a sábado, tenés que saber que en Parrilla Comedor de Chiche, si buscás un lugar para pasar un buen momento, escuchar buena música, comer muy bien, pero muy bien, 150 pesos la parrillada, que incluye bebidas, postres y papas. Vamos al consejo. El bloque del Frente Progresista, ante una iniciativa de Juan Giles, acompañada por Gerda Ronchi y Gerardo Mariatti, pedía al intendente que adquiera una pistola radar. Muchos proyectos que tienen que ver con tránsito, el consejo está exigiendo más acción, más herramientas al municipio. Iniciado por concejal titular del bloque Frente Progresista Cívico y Social, señor Juan Ramón Giles, con el acompañamiento de los señores concejales Gerardo Mariatti y señora Gerda Ronchi, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal evalúe la posibilidad de adquirir una pistola radar de velocidad para utilizar como herramienta adicional en el área de inspección municipal. Creo que sería muy conveniente si pudiésemos contar con esta pistola radar. Es una herramienta que la están utilizando en las grandes ciudades donde toman mucha velocidad y no se lo puedes seguir, porque ese es otro tema que la gente por ahí nos dice, pero y el inspector dice cuando ve que pasa una moto a alta velocidad, ¿no puede seguirlo? No, la verdad que no puede seguirlo, porque de hecho ha habido antecedentes en otras ciudades que lamentablemente los inspectores han seguido a algún par de chicos que habían andado haciendo ruido, toda esa cuestión, y lamentablemente hubo un hecho fatal. Por eso mismo consideramos que sería muy interesante si se pudiera contar con esta herramienta. Creo que el municipio está en condiciones de tenerla, está en condiciones de abonar esto, porque realmente estaríamos cuidando a la gente, la que teme por los ruidos y la velocidad, y a los mismos chicos, ¿no? Así que creo que esto sería importante si se podría llevar adelante. Yo creo que tenemos que decirle a la población que nosotros, como decía el concejal Giles, estuvimos reunidos con la jueza de falta, con las autoridades policiales, y que nosotros también estamos preocupados con el tema del tránsito, y que nos llegan permanentemente inquietudes a los seis, pero lo que nosotros hacemos es proponer, no podemos disponer porque no somos el Departamento Ejecutivo Municipal. Una de mis preocupaciones, que lo dijo la jueza, que ella decía que hay pocos inspectores, o sea que vamos a necesitar más inspectores, porque a veces le cargamos todas las culpas y tenemos 4 o 5 inspectores, y Totora es una ciudad de 13,000-14,000 habitantes. Entonces me parece que tenemos que tener una reunión nuevamente con el intendente, porque también habíamos propuesto que trabajaran las fuerzas de seguridad provinciales, o sea la policía y gendarmería, con los inspectores, coordinar los operativos, porque me parece que Totoras merece que le demos la respuesta. Lo que pasa es que a veces desde este cuerpo legislativo podemos proponer, pero no disponer, como decía anteriormente. Entonces, me parece que estamos necesitando urgente una reunión con las tres fuerzas, los inspectores, yo me gustaría que también estén, que esté la jueza, gendarmería, la policía, el intendente y el consejo, a los fines de resolver este planteamiento que tenemos permanentemente de los vecinos, concejales. Es como dijeron todos, aumentar los medios que sean necesarios para la seguridad, ya sea vial o para la seguridad en general, que es lo que venimos pidiendo siempre, por lo que nos reunimos siempre, y me parece muy bien estoy de acuerdo, va con lo de la reunión, y que volvamos a tener una reunión para concretar los pedidos. Y hacer hincapié en la reunión con todas las fuerzas. Que quedamos que íbamos a reunirla, y especial en gendarmería para exigirle que colabore con la dando vueltas en la ciudad. Muy bien, hasta aquí llegamos. Son proyectos del consejo, proyectos de concejales, debate del concejal, la herramienta política más importante que tenemos
los ciudadanos en Totoras, el pulmón de la vía política. En el Consejo hay 6 representantes del pensamiento, en teoría, así lo marca este sistema de representación que tenemos fantástico, que es la democracia, en el cual tenemos que seguir trabajando todos los días, representante del pensamiento de todos los totorenses. Por eso es muy bueno que escuchemos los debates del Consejo, que estemos encima, pueden leer la página del Consejo, la página de Facebook, la página de Internet, ir, o nosotros les brindamos humildemente la herramienta con nuestra cámara, de que tengan acceso a lo que se debate, a lo que se presenta, a cómo se discute, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si eligieron a algún representante que después los representa o no los representa tal como ustedes lo pretenden. Para saber todo eso, para opinar, incluso para criticar, es muy bueno estar informado, para hacerlo con fundamento, para una crítica o para aportar una sugerencia. Nosotros somos medios en democracia, vamos a siempre reivindicar todas las actividades y todos los estamentos que tiene el Estado, por donde podamos construir mejores sociedades. Siempre desde la discusión, pensando en voz alta, con todas las voces arriba de la mesa, eso es lo importante. Hasta acá llegamos, nos encontramos hoy a las 8 de la noche en vivo por la televisión local. Sepan que el miércoles a las 9 de la noche estamos con el fútbol, Unión y el Palermo. Esta es nuestra página de internet. Cuando no estamos al aire o en la radio, ahora hasta las 10:30 está Cristian y a las 6 de la tarde Gerardo, esta es nuestra herramienta, la página de internet, nuestro diario digital, canal4totoras.com.ar o nuestro canal YouTube o nuestro Facebook, para que sepas todo lo que pasa en Totoras las 24 horas. Trabajamos para eso, generando contenido, generando información libre, independiente, equilibrada periodísticamente en la ciudad de Totoras. Nada más, gracias, buenas jornadas hasta esta noche. Ya sé que fue con la mano aquel gol a los ingleses. Se ha visto un montón de veces la imagen en primer plano, mostrándolo a ese paisano, genio, zurdo y morochazo, en el aire abrirse paso para ganarle al arquero. Y así estampar el primero, y un pícaro puñetazo. Para que el mundo lo viera y se armara el alboroto, hizo falta ver la foto, igual que en una cuadrera. Saltó como una pantera, quedó colgado de un hilo. El arquero echó los kilos, pero no pudo llegar. Y el 10 la mandó a guardar. Más veloz que un refusil. Los ingleses protestaban, rabiosos, exacerbados. Y el morocho iluminado recibía 1000 abrazos. Hacia el cielo abrió sus brazos. La obra había consumado. Fue con la mano, ya sé. Como tantas otras cosas. Para nada decorosas y por supuesto peores. Que han practicado los lores y la reina de Inglaterra. Un país que aún se aferra a costumbres bien innatas, como el hábito pirata de usurpar ajenas tierras. Pues con la mano empuñaron los piratas sus espadas, propinándoles tocadas a los pueblos que mataron. Con sus tierras se quedaron y a su gente han explotado. Y con la mano han firmado leyes infames, perversas, instaurando por la fuerza colonias en todos lados. Y fue el sur de la Argentina que en 1883... un viejo pirata inglés se apoderó de Malvinas. Y aquellas manos ladinas que nuestra bandera arriaron, después se multiplicaron en 1982. Y en aquella guerra atroz, nuestra sangre se cobró. Tanto daño con la mano engendró ese pueblo hostil. Como activar el misil que hundió al general Belgrano. Y fue el nombre de esos hermanos, prisioneros del espanto, que el morocho se hizo canto, y su mano fue una brisa, soplándole una sonrisa a un pueblo que lloró tanto. Fue con la mano, ya sé, y que no vales un cuento, que me importa el reglamento si el adversario es inglés. Entonces bendito el 10, el Diego, el Pelusa, el Nene, que Dios de dicha lo llene. No necesita el perdón, pues quien le roba a un ladrón, 100 años de perdón tiene.